¡Dispar, cubrirle! ¡Que arda! Hostil avistada. Estás sola. Muévete y date prisa. Hostil avistada. Estás sola. Muévete y date prisa. ¡Cubridme! Hostil avistada. Estás sola. Muévete y date prisa.
¡Cuidado! ¡Disparadle! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Cubridme! ¡Fuego concentrado! ¡Tengo un buen ángulo! ¡Disparando! Según vamos penetrando más y más en el valle, se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido. Los estigmas me aguijonean. Son un recuerdo constante de mi propósito superior, de mi singular papel en este propósito superior. Era un niño, inocente a las maldades de este mundo. Entonces, una noche me desperté atenazado por un gran dolor, con un grito en mis labios. La sangre fluía de mis palmas. Cuando la vi, quedé aterrorizado. Me marcaba, significaba algo. No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos. Jacob, creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Estás allí? Otra placa soviética. Los enemigos responderán por sus crímenes. Siniestro. ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido. Eso nunca
Gracias por sacarme de allí. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado! ¿Sigues trabajando? ¿Papá? Venga, tranquila. Bébetelo. Te ayudará. Podrías haberme dejado en el río. ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado. ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. Sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto,
Nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación fue una pelea. Él se suicidó. Creía que lo había aceptado, pero... ocurrió algo más. Y fui testigo de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y acabado. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Pero si hay algo de verdad, debo descubrirla. Es algo que hay que investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el mundo. No es algo que deba estar oculto. Un cambio no siempre es a mejor. ¿Querrías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pediré que no abandones tu búsqueda, sino que cambies tu ruta. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantín y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto. Pero sabiendo que has hecho lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. O no quieres. Lucharé contigo contra la Trinidad, pero mi objetivo no va a cambiar. Si me rindo ahora... te sentirías como si le fallaras. No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto. ¿Estás ahí? Mierda, ¿dónde está? Sola. Jacob ha ido por delante. Hay algo en él que se me escapa. Es extraño, pero casi reconfortante. No dejéis que el objetivo escape. Tenemos que saber por qué estaban siguiendo al equipo Bravo. Bravo no ha encontrado resistencia por el camino. Pero encontrada la nativa, necesitamos respuestas.
estas señales? No son rusas. ¿Una advertencia, quizá? ¿Hay alguien ahí? Necesito fuego. Tenemos compañía. Contacto con la nativa en el viejo aserradero. La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro. De momento solo ha habido una baja. Haciendo un barrido. No disparéis, estoy con Jacob. Nos dijo que te esperásemos, pero esos cabrones nos encontraron primero. La pérdida de los tanques de combustible los ralentizará, pero no los detendrá. ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después. Si quieres respuestas, escucha con atención. Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio, pero hay repetidores que los mantienen conectados. Tenemos que desconectarlos. Ayúdame y les diré a los demás. Dejéis que el objetivo escape. Tenemos que saber por qué estaban siguiendo al equipo Bravo. Bravo no ha encontrado resistencia por el camino. ¡Intruso! Pero encontrada la nativa, necesitamos respuestas. ¡Ah! ¡Voy a avanzar! ¡Cubridme! Aquí estamos a salvo. Ya puedes salir. Debe de estar escondido en alguna parte. Quizá haya un rastro. Aún deben estar escondidos aquí. En una de estas taquillas. ¡Detente! ¡No te acerques! No estoy con la Trinidad. Me llamo Lara y... tienes el arma descargada. Puedo ver el tambor, está vacío. Da igual, ¿el percutor tampoco funciona? Estás herida. Solo tengo que... sentarme un momento. Lara, ¿verdad? Soy Nadia. Me vendría bien tu ayuda.
Has vuelto. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo escapó de la aldea por la noche. Creo que se dirige a la cuenca maldita, donde vive la bruja Baba Yaga. Estaba intentando alcanzarle cuando los invasores me atraparon. Antes de que yo naciese, la bruja mató a mi abuela. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que lo intentaría. No queda mucho tiempo y yo no estoy en condiciones. Tenemos que encontrarle. Voy hacia allí a ver si puedo encontrar su rastro. Pienso en papá todos los días. He estado muy enfadada con él durante años. Más propaganda. Trabaja duro para vencer al frío y al hambre. Estos grabados parecen señalar algo por aquí cerca.
frío. ¿Estás bien? Sí. Estoy a los pies de la vieja fundición soviética. Voy hacia la entrada de la mina, en lo alto de las instalaciones. ¿Nos encontramos allí? Voy de camino.
Camaradas, este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad. Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles, algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria. Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento. Es evidente que saben algo sobre estos restos. Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor. En animales. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Konstantin dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más. Es la verdad. Antes estaba acabado, y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir.